Huberto es eh, bastante mayor que yo y tiene un conflicto existencial, maduro o no maduro, se dice. Eh, y en base a eso se dan eh, todas las situaciones en la, en la ópera. Eh, tiene una criada que, que es la que lo hace pensar realmente si, si vale la pena dejar su comodidad y, y empezar una relación. Tiene. Este, que plantearse en un día si sigue con su vida cómoda, su vida de, de, de lujo, de, de buena educación, de buen nivel, eh, solo o acepta ese camino acompañado. Y es en una escena particular de la ópera, la escena de, de los pensamientos, eh, donde todo eso se, se mezcla y empiezan a aparecer pensamientos de... Ah, bueno, pero sí, está bueno que me case, pero sí lo hago con ella, pero ella es una sierva, porque en, el, en, en, en la obra eh, esta mujer que, que dice que es cargada de, de arrogancia y de, de, de todo, toda esta cosa eh, lo, 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 lo busca, es, es una persona muy querida por él, y, y él tiene que decidir en un día si acepta o no acepta eh, casarse con ella. Pergolesi en su joven vida, falleció a los 26 años, dicen que víctima de la tuberculosis, y fue un genio. Eh, yo, de verdad que con Pargolisi nos conocimos hace muy poco, eh, en, alguna, en alguna obra, este, Sinfónico Coral, y, y ahora nos estamos conociendo en, esta, en, esta, en este intermezzo, ¿sí? en esta ópera, en la Serva Padrona, y, y habiendo muerto tan joven, vos pensás, ¿cómo una persona tan joven pudo haber hecho cosas tan tremendas, tan hermosas y tan difíciles? Porque el rol de Huberto, de los roles que, que he tenido que aprender en esta joven carrera, eh, es de los más exigidos vocalmente, porque en un momento te tiene con gran estruendo cantando en la zona más aguda de tu registro. Y en el siguiente compás te lleva a la zona más grave de tu registro. Es, es tremendo este chiquilín. Eh, pero, pero el disfrute y, y todo, toda la carga que se le puede dar al personaje te hace vivirlo y te hace disfrutarlo de una manera súper especial. Para un público que está acostumbrado a la ópera, eh, va a ver en la Serva Padrona una genialidad. Eh, en cuanto a una hermosura de, de, armónica y, y una obra que es hermosa en sí mismo eh, por más que era un intermezzo y era representada en, en, en los cortes digamos era la, la tanda de la época pero para la gente que no eh, está habituada a la ópera eh, se va a encontrar con algo que no es tan largo Sí, como vos podés ir a ver una ópera que dura tres horas, tres horas y media, cuatro horas, y, y, y tal vez eh, para el, la persona que no está acostumbrada puede ser un poco cansadora. Pero esto no, esto es mucho más corto y es mucho más divertido. Eh, nosotros nos divertimos desde arriba del escenario y sin lugar a dudas le pongo la firma que la gente que lo vaya a ver se va a divertir muchísimo también.